El Colegio Médico Filial Valverde, después de realizar un diagnóstico con las condiciones de los centros hospitalarios de nuestras provincias, confirmamos que nuestro sistema de salud continúa en un considerable retroceso, reflejando una deprimente condición de trabajo laboral y una triste calidad de atención en nuestra población. Esta situación se hace evidente a las denuncias hechas por nuestro gremio en estos últimos años, como por ejemplo en el Hospital Regional Luis Leboar de aquí de Mao. La disminución del número de camas se ha convertido en un verdadero caos, porque dicha disminución, los pacientes deben ser referidos a otros centros y otros puntos de nuestro país. Hay que tomar en cuenta el sector salud en el sentido de que debe haber un mayor presupuesto para el sistema sanitario de la República Dominicana. No es posible tener un presupuesto de que ronde menos de un 2% del Producto Interno Bruto para el sistema sanitario. Lo menos que podemos tener de manera paulatina, increciendo, lo menos es un 5 a un 6% del Producto Interno Bruto, para que pueda el sistema sanitario más o menos ajustarse a los estándares internacionales.